La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos, Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Desde Miami. Yo, www.305media.tv. Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la colección con los programas de Gerencia para Todos desde el año 2006. Y también pueden bajar y ver nuestra publicación periódica Gerencia para Todos. Aquí tienen casos de negocios, artículos gerenciales resumidos, la guía laboral y muchísima información valiosa para que, a pesar de las dificultades, pueda emprender con vigor. También en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, tienen nuestra publicación Acción Empresarial, donde tienen ya artículos que tienen que ver más con el mundo académico, el mundo de la gerencia y aplicaciones un poco más avanzadas. Así que bajen las dos, tanto Gerencia para Todos como Acción Empresarial. Bueno, nosotros aquí en Gerencia para Todos tenemos la preocupación, sobre todo para las personas que viven en los Estados Unidos, de cumplir, por supuesto, con la ley, conocer las leyes y, por supuesto, también defenderse. Y por ello, en nuestra sección Leyes para Todos, hoy vamos a tener temas muy interesantes. Vamos a presentar nuestra sección Leyes y Derecho para Todos. Derecho para Todos. Hoy en Derecho para Todos vamos a conversar con el abogado Antonio Nieves. El doctor Antonio Nieves es un abogado licenciado en el estado de la Florida y es miembro del bufete de Freeman Injury Law, donde tiene una práctica en ley civil, específicamente en casos de daños personales, lo cual es muy importante y por eso hoy vamos a conversar sobre este tema en Leyes para Todos. Él es Juris Doctor de la Universidad Nova Southeastern. Bienvenido, doctor Nieves, a Gerencia. Muchas gracias por tenerme. Mire, este tema es muy importante aquí en los Estados Unidos porque generalmente, sobre todo vemos en los medios de comunicación masivos, el tema de los daños personales, bien sea producto de un accidente automovilístico o accidentes laborales, tiene, vamos a decirlo así, una alta demanda en la población y específicamente muchísima competencia en el gremio de los abogados. Entonces quisiera comenzar por el tema de la protección que todos debemos comprender que tenemos. Y los derechos que tenemos. Una vez que sufrimos algún daño, vamos a comenzar por el caso, de, por ejemplo, producto de accidentes automovilísticos.
¿Qué derechos tiene la persona que sufre un daño? Bueno, todo depende lo que haya pasado con respecto al accidente. En Florida las personas tienen la oportunidad, dependiendo de qué ocurrió, de poder recuperar daños de propiedad, también como daños personales relacionados a lesiones que puedan haber sufrido por la negligencia de otra persona. En el caso de una persona que sufre un accidente automovilístico, la determinación de la culpabilidad, por ejemplo, en el caso del estado de la Florida, ¿qué implica? O sea, la culpabilidad en la Florida es determinada dependiendo a lo que pasó, como se determina generalmente en todo. La Florida es un estado que se llama negligencia comparativa, ¿verdad? Lo que significa es que dependiendo a lo que pasó un accidente, cada persona involucrada puede tener un cierto porcentaje de culpabilidad. Por ejemplo, si es uno de accidentes que chocan en T, puede decir que una persona tenía 60% de culpa y la otra persona a lo mejor tenía 40% de culpa. O sea, se puede dar diferentes niveles de culpabilidad a cada persona. Ahora, la mayoría de los accidentes, por ejemplo, si te pegan por detrás en un accidente, normalmente son culpabilidad 100%. Ahora, algo que la gente se confunde un poco, es que la ley de la Florida con respecto a estos accidentes de vehículos se llama no fault, sin culpa. Ahora, eso no significa que la gente no tiene culpa cuando pasa el accidente. Lo que significa es que la ley requiere que la gente tenga una cobertura en su propio seguro que se llama beneficio sin culpa o no fault benefits. Y eso lo que significa es que no importa de quién es la culpa, tu propio seguro se involucra y paga los primeros beneficios relacionados con tus lesiones. Muy bien. Ahí entra también el tema de cuando eso ocurre, las personas, bien sea cualquier grado de culpabilidad que las personas que intervienen tengan, deben ejercer o ejecutar conjuntamente con sus compañías de seguros las coberturas respectivas. Y ahí es donde hemos observado que se requiere la figura del abogado para lograr que efectivamente la indemnización lograda sea plena. ¿Qué ocurre cuando el abogado no interviene? Por eso, la diferencia entre si utilizamos el abogado versus no utilizar el abogado para hacer efectiva la cobertura de una compañía de seguros. En mi opinión, y han habido estudios que las mismas compañías de seguro han hecho, la recuperación en casos que un abogado está involucrado normalmente es mucho más alta que la recuperación de un caso que una persona trate de resolver directamente con el seguro, debido a muchas razones. Pero en mi opinión, si una persona sufre un accidente con lesiones y tiene que ir contra una compañía de seguro, es mejor tener un abogado. Eso hace mucho la diferencia. Ahora, ¿cómo una persona debe escoger al abogado? ¿Qué cualidades o qué puntos debe tomar uno en cuenta para elegir ese abogado? Sobre todo porque recibimos muchísimas ofertas, como ya mencioné, a través de los medios de comunicación, ¿no? Hay cantidad de publicidad referida a este tema y uno a veces no sabe a quién llamar. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debe tener una persona, un consumidor, para poder elegir al abogado apropiado? Lo que yo siempre recomiendo es que haga mucha búsqueda y trate de asesorarse lo mejor posible con respecto a quién usted está eligiendo. Como tú dijiste, hace mucha propaganda, hay muchos diferentes. Es una cosa muy subjetiva, es un punto que se tiene que sentir cómodo con la persona. Le recomiendo que tenga líneas abiertas de comunicación con esa persona. Y vea el background del bufete y el abogado en sí que está manejando su caso para que se sienta más cómodo, que es la persona correcta que puede manejar su caso. Y debe hacer esa decisión muy cuidadosamente, porque una vez que se involucre un abogado, dejar ese abogado y involucrar a otro después complica las cosas un poco más.
Algo también que preocupa a muchos ciudadanos y consumidores es el tema de los costos. Es decir, hay un costo involucrado, hay unos honorarios que hay que cumplir, unos gastos legales cuando interviene un abogado. ¿Qué nos puede decir al respecto en cuanto a las economías que se pueden hacer en este sentido? Este tipo de casos, normalmente todos los abogados, todos los bufetes que manejan este tipo de casos, lo manejan en algo que se llama contingencia. Lo que eso significa es que el cliente no tiene que pagar nada por adelantado. A los abogados le pagan los gastos y los honorarios de la recuperación. O sea, que nosotros nada más nos pagan si podemos recuperar por la persona. Bueno, interesante. Algo también que nos llega a través de nuestras redes sociales es lo relativo a los daños que también una persona podría sufrir con motivo de su trabajo. Bien sea dentro del trabajo, una persona que como trabajador está reparando una vivienda o un vendedor que está en una tienda y se cae. En estos casos, ¿cómo se aplica la ley aquí en el estado de la Florida? ¿Qué implicaciones tiene este tipo de accidentes profesionales o accidentes laborales? Okay. La Florida es muy clara con respecto a cómo funciona la ley en este tipo de casos. Todos los empleadores que tienen un cierto número de empleados están requeridos por ley a tener seguro por workers' compensation o compensación laboral. Eso es un requerimiento que si el empleador lo satisface, le da inmunidad de poder ser demandado por ese empleado afuera del proceso de compensación laboral. Es un proceso muy específico y muy complicado. Ahora, si un empleador no tiene ese seguro que es requerido por ley, le quita la inmunidad de que pueda ser demandado directamente y personalmente por esa persona. Ahora, en el caso de esta demanda que pudiera ser un trabajador que sufrió un accidente profesional, ¿el monto a indemnizar está limitado a la cobertura de la póliza o puede ir más allá de la cobertura de la póliza? ¿O está limitada únicamente esa cobertura? Si el caso está siendo hecho por la compensación laboral, la ley es muy específica con respecto a todo, incluyendo la compensación dependiendo a la lesión y al nivel de potencial de no poder seguir trabajando, etcétera, etcétera. Lo que te puedo decir es que en comparación a un caso de lesiones personales por negligencia, es decir, un accidente de tránsito, la compensación es mucho más alta en los casos de lesiones personales comparados con los casos de compensación laboral, porque la ley es muy difícil cómo funciona y qué tipo de compensación le da dependiendo a la lesión que sufrió. Hay algo que también nos pregunta nuestro público y es lo relativo a los posibles daños producto de un accidente de un cliente. Es decir, vamos a colocar el mismo caso, una persona que acude como cliente a un establecimiento, a un restaurante, por ejemplo, y producto de un resbalón, pues sufre un daño físico. ¿Cómo entra la ley en este tipo de casos y cómo sería ese tipo de compensación y qué procedimiento se debería seguir? La ley con respecto a este tipo de casos de resbalones o caídas o cosas así es un poquito distinta a la ley de carros o de accidentes y negligencia de vehículos, porque son diferentes tipos de cobertura de seguro y todo lo demás. Lo que te puedo decir es que en Florida la ley es complicada para la gente que se cayó, porque no es suficiente nada más haberse caído en una tienda para poder probar que esa tienda fue negligente. La ley requiere que la persona que se cayó pruebe que esa tienda tuvo algo que se llama notice o noticia o, sí. o advertencia, algo así. Esa advertencia, exacto, de esa condición peligrosa. Entonces, esa advertencia se puede probar de dos maneras normalmente bajo la ley. Se puede probar reocurrencia, o sea, que esa condición peligrosa ocurría tan a menudo que el sitio ha debido saber y repararla,
por ejemplo, un refrigerador que está goteando o un techo que tiene un hueco y cae lluvia. Sí. Eso se puede probar la reocurrencia, porque no es algo que pasa de la noche a la mañana y normalmente pasa más de una vez. Ah, la otra manera que se puede probar es que esa condición estuvo en ese sitio por un monto de tiempo suficiente que ese establecimiento ha podido encontrarla y corregirla para que nadie se hubiera lesionado. Entonces es bien complicado porque la ley no es específica en dar un tiempo específico. Entonces hay muchos casos dependiendo al circuito y de corte y todo lo demás que dicen que un cierto periodo de tiempo es lo suficiente. Entonces cuando una persona, por ejemplo, se cae debido a agua, el tipo de cosas que tienen que tratar de ver es cómo se veía esa agua, esa condición, si estaba sucia, si se veía como si hubiera estado ahí mucho tiempo, porque esos son el tipo de cosas y de ejemplos que uno puede usar para poder probar que eso no fue una condición que pasó 15 segundos antes de que la persona se cayó. Claro, que no fue fortuito, sino que fue una cosa continuada. Correcto. Y que se pueda probar la negligencia. Hay algo también que, casos que se parecen, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, casos que hemos visto, ¿no? Que donde se denuncia, por ejemplo, una comunidad de vecinos denuncia al landlord, pues que el edificio o la comunidad tiene las puertas abiertas, no funcionan los seguros de las puertas y que posiblemente podría ocurrir, digamos, un delito porque no está bien cuidada la propiedad y que se advierte con anterioridad a la ocurrencia de un hecho, por ejemplo, delictivo, alguien penetra esa propiedad y comete algún delito de robo o daños a los habitantes de esa comunidad. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido su bufete en este tipo de casos o la experiencia que como abogado o estudioso de las leyes aquí en los Estados Unidos podrían ser las implicaciones de algo como esto? O sea, con respecto a poder tener derecho de recuperación, la única persona que podría tener potencialmente un caso es si esa comunidad estaba al tanto o no dio la seguridad que se necesitaba o las puertas cerradas como se necesitaba y a esa persona le pasa algo donde sufre lesiones o alguien lo ataca, potencialmente esa persona puede ir contra la comunidad debido a no proveer la seguridad que es requerida o los requerimientos básicos de seguridad. Ahora, afuera de eso, cualquier otro tipo de acción ya sería más como un landlord tenant, una acción de ese tipo. Y normalmente las que uno puede recuperar son cosas que te afectan directamente a la calidad del vivir. Y normalmente son cosas que están pasando adentro de tu casa. Ahora, los específicos son distintos. Yo no me especializo mucho en ese tipo de casos, pero de que se puede hacer algo, uno normalmente tiene causa de acción, eso sería más en small claims courts, pero yo he tenido varios casos con respecto a que una persona vive en una comunidad y alguien se metió, la atacó, tuvieron lesiones. Sí. Además del caso criminal, se puede empezar un caso civil contra esa comunidad debido a eso. Sí, sobre todo si ha sido advertida, ¿no? De hecho, mire, la puerta está dañada. Correcto. Por favor, repárela. La ley requiere, sí. Sí, la ley requiere ese elemento de haber sido advertida. Por eso mi recomendación es, si algo está pasando, mándelo por escrito. Y normalmente la ley requiere que le dé un periodo a la comunidad o al landlord de poder arreglarlo. Normalmente es entre 20 a 30 días. Muy bien. Bueno, hemos hecho un vuelo rasante por las preocupaciones inmediatas que tienen las personas en este sentido. Y, por cierto, sí nos llegan algunas preguntas relativas a cuáles podrían ser las recomendaciones en caso de un accidente automovilístico, ¿no? Lo más recurrente, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las medidas inmediatas de una persona que sufre una colisión? Las medidas inmediatas, los pasos que debe seguir.
Bueno, lo más importante es asegurarse que todo el mundo está bien y estar en un sitio seguro después de que pasa. Lo demás es tratar de colectar lo mayor monto de evidencia posible. Y me refiero a tomen fotos de los daños a su vehículo, los daños al otro vehículo, cualquier tipo de daños o cosas que quedaron en el piso en la escena, a marcas de caucho, cosas así. Lo demás es asegurarse de que se llame a la policía para que se haga un reporte policial, porque ese reporte policial va a tener la información de todas las personas involucradas, los seguros y la investigación del policía, o sea, quién determina que fue el culpable o no. Lo otro importante es asegurarse de que qué tipo de carro esta persona estaba manejando. ¿Estaba manejando un vehículo comercial? ¿Estaba manejando para alguien más? Tiene un uniforme puesto, tiene una calcomanía de Uber o Lyft, porque todo ese tipo de cosas son potenciales avenidas de poder recuperar contra otra persona o otra entidad. Si una persona está activamente trabajando o cualquier tipo haciendo una diligencia por alguien, esa persona que por la quien o compañía por la cual está haciendo la diligencia o trabajando es potencialmente responsable por la negligencia de esa persona. Importantísimo. Hay algo también que nos llega, y es lo relativo, algunos automóviles tienen ya incorporado videograbación. Eso también puede constituir evidencia legal, quiero referirme. Absolutamente, cualquier tipo de cámara, de dashboard, de video, es accesible y puede ser usada para probar quién fue culpable o no, o todo lo demás. También todo este tipo de carros tiene computadoras inteligentes en los motores y toda esa data se puede bajar y uno puede ver exactamente qué acciones hizo el conductor antes de que pasara el accidente y todo lo demás. Así que con la tecnología todos estos días todo es accesible y todo potencialmente se puede usar. Bueno, excelente. Queremos agradecer al doctor Antonio Nieves la participación en Gerencia para Todos. Muy útil y muy importante que podamos, por supuesto, como decimos aquí, en Derecho y Leyes para Todos, aplicar correctamente la ley, conocerla, poder cumplirla y también poder aplicarla correctamente en defensa de la vida y de los bienes de todas las personas, de todos los ciudadanos. En este caso, hablando de leyes de los Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias a Antonio Nieves. Que tenga un buen día. Igual, muchas gracias por tenerme. Hasta luego. Esto es Gerencia para Todos y como siempre decimos, estimados amigos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.